número 1, llamando a Marcianito número 6. Marcianito número 6, llamando a Marcianito número 3. Cada uno tiene que estar pendiente, claro, todo el tiempo porque te pueden nombrar. La cuestión está en que cuando el marcianito de tal número al que le ha llegado el turno hace así, el de su izquierda y el de su derecha tienen que levantar la misma mano. Soy el marcianito número 3. Soy el marcianito número 3. Estoy aquí. Ya han dicho marcianito número 3. Marcianito número 8, marcianito número 3. Marcianito número 3 llamando la que está a mi lado. Marcianito número 3 llamando a marcianito número 5. Y bajamos. Pero el que está al lado del nombrado tiene que levantar. Claro, cuando ya se hizo la llamada, pues la se comunican por las antenas. Y por eso están haciendo una llamada a un amiguito suyo. Vale. Marcelito número 1, llamando Marcelito número 15. No hay que ser. Bueno, está claro, está claro. Bola muy dentro de la mesa. Uno se elimina. ¿Quién continúa para que no haya parones? El siguiente a su derecha. Empieza Nieves y acuérdate, ya no está, entonces te toca a ti. Vale, Nieves, Marcianito, vale. Fuera de cobertura. Mano fuera. Claro. Marcianito número 13 llamando a Marcianito número 6. Marcianito número 6 llamando a Marcianito número 8. Marcianito número 8 llamando a Marcianito número 6. Otra vez. Sí. Nieves, empiezas otra vez, claro. No ha dicho marcianito. ¿A quién le toca que esté a su derecha? Marcianito número 10 llamando a Marcianito número 3. Marcianito número 3 llamando a Marcianito número 9. Fuera de cobertura. Marcianito número 3 llamando a Marcianito número 1. Marcianito número 1 llamando a Marcianito número 13.
Fuera de cobertura. A la derecha estás tú. Pasadito número 13. ¿Cómo era? ¿Quién queda? Las 10 y 14. ¿Quién empezaba? Si ha fallado ella, empiezas tú. Ha 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 ha.